La señora Rosa Sierra, sobrina de don Humberto Carreño, una persona muy popular en el municipio, nos habla un poco sobre su recuperación y el agradecimiento a la fundación que les ha brindado apoyo tanto a ella como al señor Humberto. Bueno, pues sí, primero que todo, muy buenas tardes, ya eran, agradecida primero con Dios y con el señor Jesús Restrepo y su hijo y los que están allá, que tiene muy bien a mi tío, gracias a Dios, ese señor ha sido una bendición, y otras personas que le mandan cualquier detalle, pues yo estoy muy agradecida. Me dijo que estábamos haciendo una diligencia y le iba a comprar las pastillas de la atención, y me dijo que quería venir al parque. Yo le dije, bueno, tío, vamos, y a tomarse su cafecito, a hablar con sus amigos y a dar una vueltica. Y entonces, pues, yo le agradezco acá. Nos encontramos con el señor Castañeda, que iba pasando, y le dio alegría al verlo así. Y pues él también tiene una hija, ella se llama Gloria Carreños Cuadros, pero desde el primer día que lo llevaron a mi tío, esta es la hora, no se ha ido ni a reportar, a ver cómo está el papá, a ver, aunque sea hablarle, llevarle un detalle, no fue ni en Navidad ni nada, pero bueno, gracias a Dios que Dios me da salud y me da mucha sabiduría y paciencia, y yo no lo discrimino a él, porque él fue un buen tío conmigo y con mi papá, buen hermano y todo. Y mis hermanos le mandan su detalle, mi hermano Luis, Carlos, así la familia le manda cualquier detalle. Pues me da mucha tristeza saber que tiene una hija que es madre de tres policías y no se reporta ya para nada con su papá, sea como sea. Él es el papá de ella, así un padre uno no le haya dado millones, ni oro, ni muchas cosas en la vida. Dios sabe cómo hizo las cosas y pues gracias a Dios, mire. Rosita, no, sí, y la verdad que es que hay ingratitud a veces por parte de los familiares, pero lo importante es que hay ángeles como usted, sí, que ha estado pendiente de su tío y de una fundación que lidera nuestro amigo Restrepo, Jesús Restrepo, que está ubicada en el barrio Gramalote, y que, bueno, gracias a ese trabajo se rescatan a personas que muchas veces están en condición no muy agradable. Sí, claro, hay que darle gracias a Dios por todo eso, y también pues esperamos la ayuda y la colaboración del señor alcalde, Camilo Suárez, a ver, allá hay mucha gente necesitada, que hay familias que nada, pero Dios es muy grande y el señor Jesús Restrepo les brinda mucho amor, cariño, mire cómo tiene a mi tío como un príncipe.